Esta liga tiene un problema que hoy lo voy a plantear también con los, con los presidentes. Tiene un problema que el, la asamblea de la liga, la renovación de las autoridades de la liga se hace el día. O sea, este año lo hicimos el día 14 de febrero. El año pasado fue el 15 de febrero. O sea que a mitad de febrero estamos haciendo la asamblea donde elegimos autoridades. Y el, a, mitad, a mitad de marzo tenemos que arrancar con los torneos. Entonces. Es una carrera eh, a full en este mes que tenemos de espacio. Entonces yo creo que eh, eh, esto es lo que nos complica un poco y que tenemos que estar así eh, corriendo, ¿no es cierto? O sea, contra el tiempo, contra el reloj. En cambio, si nosotros podríamos eh, modificar los estatutos, que es un tema que vamos a charlar esta noche, y eh, poder hacer la asamblea en los últimos meses del año, ya sea noviembre, segunda quincena de noviembre o primera, de diciembre, primera quincena del mes de diciembre, entonces las nuevas autoridades tuvieran todo este tiempo, desde diciembre a marzo, para ir armando los torneos, para ir organizando todo, y entonces cuando llega la reunión de presidentes, que es ahora en los primeros días, debería ser en los primeros días de marzo, eh, es decir, vos ya tenés todo armado y todo planificado y se pueden corregir o, o dar forma de algunos detalles, ¿no es cierto? Pero en el fondo estaría todo, todo armado. ¿no? ¿Es un cambio importante lo que, lo que va a plantear ahora con los presidentes? ¿Modificar parte del estatuto? Es un artículo, es un artículo que es el que habla del cierre del ejercicio económico, porque en este momento estamos cerrando el ejercicio económico el 31 de diciembre y la ley que regula, regula a las asociaciones civiles habla de que a partir del cierre del ejercicio económico, las, las asociaciones civiles tienen 120 días para llamar a asamblea ordinaria. ¿No es cierto? Que es justamente el nombramiento de las autoridades. Entonces tenemos que cambiar esa fecha, cambiar esa, ese 31 de diciembre, llevarlo para atrás, cerrar el ejercicio económico en, en agosto, en julio, no sé, cosa de que tengamos 120 días después para elegir las autoridades y un buen margen hasta que empiece el torneo.